vieronéis Discodes, creo que lo habéis visto. El nombre. Que hemos hecho un juego como de disparar, que es un juego cooperativo, bueno, cooperativo no, de multijugador. Y eso consiste en que hay unos pedacitos, los de colores te dan puntos, los negros pues te causan, te aturden. Y nada, va de eso, y si consigues 130 puntos, pues gana. Las mejoras que nos han propuesto, pues el disparo que sea diferente, o sea, son cosas en realidad de, más decorativas que de cambiar el juego en sí. Y no sé, parece que os ha gustado. Y a ver qué pone aquí. Posibles mejoras de disparar al compañero y cambio de armas. Bueno, sí, es lo que podíamos hacer. Pues es que ese era el primer mundo, ahí íbamos a hacer tres. O sea, el primero consistía en eso, en un shooter, ¿sí? Sí. El segundo era como de plataformas, que era el rollo que habéis hecho la mayoría. Y el tercero era un puzzle, que era un laberinto, pero solamente hemos hecho uno. Qué lástima. Pues nosotros hemos hecho un juego de plataformas y de aventuritas. En un principio era para un solo jugador y después lo hemos querido poner para dos jugadores, pero hemos tenido muchos cambios con la cámara. Porque hace dos jugadores ya la cámara se escondía, hemos cambiado el control de los personajes y coincide todo el mundo en el que ese ha sido el mayor error. Así que es algo que tendremos que controlar, cambiar la cámara si queremos que siga para dos jugadores. Y no sé, también la gente se ha quejado de que no estaba muy claro el objetivo, así que tendremos que cambiarlo, poner algunos mensajes de ayuda, de algún personaje que no haga un comentario y que nos diga hay que salvar a quién o matar a este otro. Y bueno, quizá le bajemos un poco la dificultad porque tiene muchos enemigos y son muy acosadores y llegan a copiar bastante, pero bueno, por lo demás parece que le ha gustado un poquitín y no sé, y esperemos que vaya bien. Bueno. Buenas a todos, somos del grupo B, ¿vale? Nuestro juego ha sido, se llama Kudu VS Kodu, que nos ha pasado un poco como el grupo A, ¿vale? Que queríamos hacer un enfrentamiento de dos personajes y obviamente uno iba, el fallo ha sido que cada uno ha estado en un punto y como bien habéis dicho, exactamente, la cámara estaba demasiado alejada y obviamente también hemos tenido muchísimos problemas con lo que es la programación del vehículo y demás, sí, que eso. Son los que han ayudado y demás. Y eso ha sido nuestro mayor reto a la hora de conseguir algo, ¿no? Pero hemos aprendido a teletransportarnos, ¿eh? Y bueno. No. Bueno. Nos ha gustado mucho que habéis dicho que el entorno es muy grande y que es muy bonito. Nos ha llamado la atención. La idea del corazón es de ella. Que muchos los ha gustado. Y bueno, más que nada nos ha faltado tiempo, porque obviamente no hemos podido desarrollar bien la idea y desde luego, después de haber visto los demás juegos, que son pero todos guapísimos. Es complicado mucho la vida. Sí, la verdad es que sí, la programación y la verdad es que nos han dado un montón de vida con los vuestros porque da un montón de vida, de ideas y de cosas que hacer, ¿no? Desde luego, me ha gustado este porque es el típico arcade con su jefe, con su voz final, chulísimo. Después otro a remarcar es el del fútbol, porque obviamente es sencillísimo. La idea de la bolita que da por saco al jugador es brutal. Y después, obviamente, como no, el de la discoteca para los boquerones. Que es que es muy divertido porque es reacciona muchísimo, ¿no? Quizás a todos nos ha faltado, a la mayoría de los juegos nos ha faltado que sean, ¿cómo decirlo? Darle vida a los personajes bastante inertes y el suyo ha sabido acertar en ese tipo de acción que es lo que hace que a alguien se le llame la atención al videojuego. Mi juego es Cudencio Adventure, por ponerle un nombre. Veo que las críticas han sido bastante buenas, porque sí que había bastantes fallos en el tema del juego. Cuando te mataban, por ejemplo, pues no pasaba nada, se convertía en una pelotita que vagaba por el escenario. Un grupo también me ha comentado que pulsando la X se volvían locos todos los codos y te seguían. Ha sido un fallo de. juego porque en verdad empezamos queriendo hacer un juego de lo que sería puzzle, viendo que era más difícil y requería mucho tiempo, tiramos por la borda esa idea. Cogimos y dijimos, bueno, un juego de plataforma en 2D y al final se quedó en el 3D. Nos gustó más la idea. Y la verdad que viendo todos los juegos pues, han venido un mogollón de ideas a la mente y muchas maneras diferentes de configurar pues, el
juego, ya sea por sonido, ya sea por cámara o por enemigos, por ejemplo. Y vamos, lo que le añadirías a tu juego, ¿qué sería después de todo lo que has visto? ¿Qué es lo que más? Un poquito más de historia, digamos, más profundidad en ese aspecto y distintos niveles. En este caso, mi intención sería, pues, no siempre el mismo decorado, sino que conforme vaya avanzando sea más difícil y vayan cambiando por lo que sería el fondo en sí, y vamos ganando habilidades o lo que fuera, ya con más tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues la intención de nuestro juego en principio era hacer un juego que educara en valores y que la gente, el jugador, pudiera cumplir sus objetivos. Bueno, lo primero que no hemos encontrado era que realmente es difícil hacer un juego así que entretenga desde el punto de vista. Muy difícil, porque la gente lo que busca son retos, y en principio este juego lo hace todo, o sea, así no hay ningún tipo de reto. Vale, en principio las críticas, yo estoy de acuerdo con todas. Vale, lee las críticas. No, habéis portado bien, ¿sabes? Porque pone lo único malo así, pero era con el movimiento, cierto. Que la cámara en primera persona despista mucho, y luego tenemos problemas para configurar la cámara por detrás, así que la dejamos en primera persona y despista sobre todo al final del juego. No se entiende muy bien la finalidad, no, es que, o sea, está medio hacerse. También es verdad que nos ha faltado un poco de tiempo, porque hacer un diseño, un análisis del juego y la implementación en 3 días, aparte de aprender a usar el programa, yo creo que a todos nos ha costado trabajo, es difícil. Y bueno, poca jugabilidad, cierto. Igual, bueno, también por lo mismo, hay poco tiempo, no, tenemos que hacerlo y como saliera, salía. Y nada más, había algunas mejoras, por ejemplo, se le ha añadido, o sea, ¿cómo se llama? Uy, Codu en el maravilloso mundo del deporte. Y bueno, es el más humorista. Sí. Y aquí el compañero Alberto le ha hecho una mejora llamada Codu en el maravilloso mundo de la realidad. Entonces... A ver, ¿qué consiste la mejora? Bueno, los jugadores se encuentran con la vida real, o sea, todo el mundo te da ánimo, te dice muy bien, no te tienes que pasarte todo, o sea, a lo mejor la gente te insulta. Bueno, lo que sí es cierto es que tras 3 días de juego educativo yo necesito un poco de acción. Así que nada, en resumen, que hacer un juego educativo es muy difícil y que entretenga aún más. Nosotros lo que hemos hecho es el mundo de Codu, que es una especie de entorno virtual donde el jugador puede interactuar con todos los muñequitos, tiene, pues, diversas misiones, que, o sea, como el típico juego arcade en plan RPG. Encuentra las nubejas de la hermana, darle de como un conejo que hay por allí corriendo que está hiperactivo, luego tiene también, pues, cosillas escondidas, y luego lo que pasa es que el problema es que, pues, era más amplio de los 10 minutos que teníamos para probar. Y conforme tú vas consiguiendo objetivos, pues desbloqueabas más opciones para el muñeco. Teníamos que cambiarla de color, teníamos también que se transformara en otro robot, y luego cada uno tenía sus habilidades. Y luego la idea era, pues, ese mundo y ampliándolo y que fuera avanzando a más sitios, fuera a la montaña, a la playa y eso. Y el juego básicamente terminaba cuando tú querías. Entonces aquí, entre lo que me habéis puesto más o menos, que es muy completo, que tiene cierta dificultad, que exploración y búsqueda de objetos, original, mucha relación y continuidad. Luego os habéis quejado de que va lento, pues normal, porque el programa no tiraba algo más. Y la habéis añadido, es que mi amigo le añadió versión de Destroyer que todo disparaba. Porque como ya nos ha dicho, necesitaba más acción. Y luego, pues, eso. Una cosa, las mejoras que vaya a hacerle, pues eso, ampliar el mundo y añadirle más secciones y demás. Una cosa que me han dicho era que el conejito se comía las ovejas. El juego era el pero no podía hacer. El nombre era de fútbol, lo he hecho de fútbol porque en principio iba a ser un pop o algo parecido, pero al final ha terminado siendo eso. Y bueno, los juegos de fútbol a mí me gustan mucho. Y al final va a salir así, poco a poco.
Y nada, vamos, las valoraciones lo han puesto bastante bien. Me han dicho que es divertido, interesante y original. Una mejora, no sé de quién, la he visto que la ha puesto a cohete, el balón tirado a cohete. Bueno, también me han dicho que un equipo se movía más rápido que el otro. Eso lo había intentado igualar, pero bueno, como no había jugado tampoco a doble, no. Y nada. En la fase de prueba muchas veces es más jodida que el desarrollo casi, porque tienes que probar todos los casos posibles. Ahora todo lo pasó eso con los vehículos, que estábamos probando, yo programaba, yo muy contento de la programación y ella me decía, oye, si pasa esto, bueno, venga, vamos a probarlo. Mira, pues nada, fallaba, y ahora otra vez, y ya tenía que hacerle ella como los cálculos. Dice, por favor, dime, ilumíname, ¿cómo lo hago? Porque es que era ya una cosa, cada vez que tú hacías algo siempre había en la contra. Siempre, siempre, había una y además, no era muy difícil de encontrarla, que ella lo encontró, vaya. ¿Cómo la vamos a ver? No, vamos, luego también me han destacado las cámaras, que lo conseguí hacer, y vamos, luego hay pasillas ya que mejorar que con tiempo, así. Muchas gracias.